Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos, chicas? Bien, lo que vamos a ver hoy es la continuación de la parte de los planos estructurales. Voy a empezar prácticamente desde cero para que ustedes puedan visualizar nuevamente todo. El proyecto que vamos a ver realmente es un proyecto que se va a ejecutar, primero Dios, a partir de finales de este año. Está en preparación todo lo que ustedes van a ver. Y pues les voy a compartir realmente el proceso de trabajo, ¿verdad? Para eso, pues vamos a empezar nuevamente desde cero, haciendo un nuevo archivo. Revisamos sus unidades, ya sabemos. Unidades, precisión, ok. Y a este le vamos a llamar plano estructural. EST-01, ¿verdad? Ya lo dijimos. Esperamos que se configure. Y a este, pues le vamos a montar la información correspondiente a todo lo que va a ser el proyecto, ¿verdad? Va a ser el plano estructural. EST-01, ok. Voy a abrir la información que corresponda, en este caso el membrete a utilizar. Voy a utilizar este membrete, control C. Me vengo a la parte del layout, paste en la coordenada original, ahí está. Vengo y lo muevo hacia la ventana, que realmente ya sabemos que es una ventana solo de, ¿verdad? Yes. Proyecto Casa García. Diseñó, dibujó, después voy a cambiar todo esto, ¿verdad? Y ahí tenemos parte de lo que va a ser eso. Regresamos al model, me metes a utilizar, ya lo puedo cerrar, creo que no. Voy a abrir la XRef de arquitectura para ver cómo está. Units, estamos bien, ok, la guardamos, ok, ahí está. Entonces fíjense bien, aquí llamo la XRef arquitectura, aquí está, TAS, busco XRef arquitectura, todo está bien, ahí está. Si se fijan, aquí no he puesto los ejes. Realmente cuando ya estamos trabajando a otro nivel, lo que hacemos es que realmente incluso tenemos una referencia de ejes. Yo aquí voy a cargar la referencia de los ejes. Veo que todo esté bien. Aquí están los ejes. Esa es la manera correcta de trabajar que nosotros desarrollamos ya a nivel profesional. ¿Ok? Una vez que ya tenemos esto, ya sabemos, como siempre, vamos a configurar la posición de la casa en aquella, valga la redundancia, posición que más nos convenga. USS, objeto, toco esta línea, cambio el cursor, plan, enter. ¿Okay? Así es como la vamos a trabajar. Bien, voy a cerrar acá. Voy a abrir otro archivo que ya lo tenemos por ahí preparado, que es el de detalles estructurales de apoyo. Esto, como son detalles estructurales de apoyo tal cual, control C, lo traigo al plano estructural, control V, y lo pongo cerca de la casa, no necesariamente
al lado, ¿verdad? Pero ya está ahí. Y estos después los acomodamos como nosotros consideremos. Una vez que yo tengo ya ese tipo de cosas que me van a servir para complementar mi plano, yo lo que hago es que empiezo a cuadrar información dentro del plano. Aquí está la casa, hay que ver qué está pasando por ahí, porque si se fijan está apagado algo. No veo encendido algunas cosas. Entonces aquí debería estar la casa, pero no aparece. Entonces vamos a ver, use ese objeto. Voy a poner esto, voy a darle plan, enter, ahí está. Entonces hoy ponemos Z enter, S enter 1000 sobre 50. Por el tamaño de la casa, ese es el tamaño que queríamos estar utilizando para esta 1.50. Ahí está. Recuerden que los dibujos se hacen referentes a una escala que es proporcional a lo que estamos visualizando. Si la casa fuera más grande, pues una escala 1.120, 125 posiblemente sería adecuado. Hago mi layer que se llama BP, ¿verdad? Como ya hemos hablado, es un layer que debe de quedar en BP1. Lo voy a poner porque parece que hay uno, pero lo voy a poner así, BP1, color gris, ok. Y vemos que esté bloqueada la impresora, ¿verdad? Ya está creado. Voy a agarrar esto, lo paso al layer BP1, que por que queramos, y puedo copiar esto acá, darle doble clic, venir a buscar por ejemplo las notas técnicas que voy a utilizar para el proyecto. Eso está muy grande realmente, si se da cuenta, ¿no? Entonces lo vamos a bajar el tamaño más o menos por ahí. Que no queden ni tan grandes ni tan pequeñas, o sea, que queden en un tamaño particular, sí, porque si esto tiene 25, entonces fíjese bien el tamaño de esto, ¿okay? Sí, todo tiene que ser como proporcionado. Aquí tenemos este cuadrito, igual no puede ser ni muy grande ni muy pequeño, pero tiene que quedar en un tamaño adecuado para que se vea bien en el proyecto, ¿okay? Esta es información, ya dijimos, información tipo, ¿verdad? Y está bien que yo estoy ordenando el plano. Yo no he terminado el plano, pero ¿qué es lo que hago? Ahorro un montón de tiempo al estar haciendo esto desde el principio. No estoy desaprovechando el tiempo, por decir así. Estas deben de andar más o menos por el orden de 10 por 10 aproximadamente. Aquí si no voy a poner nada, lo podría poner, y si no, lo puedo poner por acá o por acá, ¿verdad? ¿Bien? Y ahí usted está ordenando su plan. Bien, regresemos al móvil. Acá vamos a apagar cosas que no me interesan, como el contorno de esto, y no me interesan tampoco los muebles. Tampoco no me interesa eso. Me interesan las ventanas, las puertas. También las puedo quitar si yo quiero. Me quedo con esto. Yo conozco las dimensiones de las paredes. Voy a dejar esta línea auxiliar por acá. Y vamos a hacer los layers correspondientes a fundaciones. En este caso solo era de fundación, height, luego voy a hacer otro que se llame fundaciones zapatas. Este lo voy a dejar en colorcito verde,
Voy a hacer uno que se llame, en primer lugar, línea continua. Voy a poner bloques de concreto. Este ya sabemos que es así, sólido. Voy a poner acero de refuerzo. Acero de refuerzo, este siempre es color número 2. Notas técnicas estructurales. Voy a poner una que se llame columnas. Columnas, y este lo puedo dejar en color de este. Bien, me voy a quedar trabajando con eso, ¿okay? Ya vimos que lo que tenemos que hacer es hacer nuestros, hacemos todo esto al bloque de concretos y vamos a hacer nuestros bloquecitos de punto 40, punto 20, y voy a hacer el dado de punto 20, punto 40, punto 20, perdón, por punto 20. Luego los offsets de 0.0831, 0.0381, hacia ahí, hacia acá. Voy a copiar este por aquí, ¿no? Y le voy a dar un mirror, enter. Todavía me aguanta para darle ahí. Mirror. Así que tengo esos. Lo voy a alinear acá. Y lo voy a copiar aquí arriba. Le voy a dar 5 centímetros menos. 0.05. Ese sería de 15, y si yo necesito hacer uno de 10, ¿no? Solo hago otros 5 centímetros, 0.05. Queda así. Esto está muy muy pequeño para poner la varilla, entonces offset de 0.0254, que es una pulgada. Y aquí. Luego hago el mismo proceso que me vieron hacer anteriormente. Lo voy a estirar un poquito más por acá. Y hago el mirror. Eso, ya tenemos tres tipologías de bloques. Hoy lo vamos a hacer bloques. Esto, ¿verdad? Con el comando bloque le voy a dar bloque de 20. Este ya voy a hacer el bloque de 15, voy a hacer el bloque de 10, voy a hacer el dado de 10, voy a hacer el dado de 15 y voy a hacer el dado de 20. Bloque, 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 bloque. Muy bien. Vamos a empezar a modular. Poner acá. Ahí está. Traigo, traigo, traigo. Como ya vimos, es a llenar las paredes, ¿verdad? Completar la pared. Acá vemos que realmente el bloque debería ser más pequeño, ¿ok? Entonces vamos a hacer una situación. Aquí es un caso particular. Le voy a poner este elemento acá. Voy a ver cuánto tengo de aquí.
para acá son punto 10, entonces voy a hacer otro elemento aquí parecido a ese. Fíjense bien, le voy a dar punto 10 acá y voy a hacer esto. Esto lo voy a dejar así ahorita y le voy a poner un nuevo layer que se va a llamar layer nervios, ¿okay? Y este lo vamos a dejar así. Entonces esto que tenemos acá lo voy a pasar a ese layer que acabo de inventar o crear, que es el layer nervios. Ahí está. Después vamos a ver qué es un nervio. Bien, hoy voy a hacerlo girar, voy a girar este, voy a copiarlo, ¿no? Y lo voy a girar, luego vengo, lo pongo en su posición. Acá, si se fija, estoy empezando con bloque entero. Acá no he metido un mini bloque o un pedazo de bloque, lo pude haber metido, sí, pero me iba a quedar un espacio siempre por ahí. Vamos a ver cuántos bloques me alcanzan. Cuando estamos viendo esto, existen ajustes que se le hacen a la vivienda y a veces también no se le hacen, o sea, eso es un criterio personal. Aquí cabalito nos pegaron los bloques, ¿verdad? Ok, aquí esto es un nervio, ya dijimos que esto es un nervio, aquí nos pegaron los bloques. Y vamos a copiar todos estos bloques que tenemos por acá, ¿verdad? Y los vamos a traer hacia acá, miren, ¿verdad? Donde sea necesario poner bloques enteros, pues se queda el bloque, y donde no, podemos hacer lo que me vieron hacer anteriormente. Si yo pusiera un medio bloque de aquí para acá, me sigue quedando un espacio. Entonces aquí es donde yo tengo que decidir, o pongo un bloque y lo parto, ¿verdad? O hago otra vez un nervio. Entonces yo, en mi caso particular, mejor metería un nervio, ¿okay? Un nervio es un elemento de concreto que se utiliza para complementar ciertas zonas, ¿verdad? Así como acá, ¿verdad? Pero como aquí tenemos una ventana, fíjense bien en eso, aquí tenemos dos opciones: o movemos la ventana o meto el bloque y lo corto, ¿verdad? Entonces yo, en este caso, pues voy a abrir la referencia, aquí es Refa Arquitectura, la abro, aceptar, y voy a mover esto. ¿Cuánto voy a mover la ventana de su posición? Por lo menos 2.10, ¿verdad? Ahí, una vez que ya lo tengo, le doy cerrar acá, que se acepte. Y hoy vuelvo a poner el nervio. Vamos a ver cómo me queda con el nervio ya instalado ahí. Ahí está. Entonces hoy voy a venir, voy a traer bloques para acá, voy a copiar bloques, a ver si estos bloques realmente me sirven en esta pared. Ahí está. Acá voy a borrar esto y aquí me queda otro pedacito. ¿De cuánto es este pedazo? Veamos, punto 10, ese sería un nervio también. Entonces voy a hacer otro nervio chiquitito aquí. Los nervios sirven para complementar ciertos espacios, pueden tener desde punto 10 hasta ciertas dimensiones que le podemos dar punto 20, punto 15, ok, o sea, por una modulación extraña. Si se fijan, ahí tenemos dos situaciones. Puedo agarrar esto, pero como ya tenemos la ventana por ahí, mejor dejo ese nervio ahí. Ok, ahí está. Bien. Voy a continuar en esta pared de acá y voy a revisar esta pared de acá a ver si realmente es de 20, este es de 15, mira. Entonces por eso es que, gracias a Dios, habíamos dibujado el bloque de 15. Entonces cuando tenemos elementos como estos, pues nos venimos acá, ¿ve? Venimos desde arriba a hacer la modulación. Y no estoy copiando, estoy utilizando el mirror. O sea, en una casa pueden haber diferentes espesores de paredes. No solo vamos a encontrar una,
tipología de pared. Y aquí, si se fijan, como que va a caber el dado de 15. Y cupo acaba, ¿verdad? Bien, aquí vamos, vámonos para arriba. Ahí estamos. Continuamos. Aquí cabalito le pego. Voy a pegar los bloques de ahí. Voy a copiar todo esto hasta acá. Después voy a quitar las que no me conviene tenerlas, como ahorita. Cabal. Aquí hay que evaluar. ¿Estamos bien? Ok, estamos bien. Entonces fíjense bien, ya casi termino yo de modular. Me falta modular aquí. Y me falta modular toda esta zona de acá. Entonces vamos a modular. Ahí estamos y podemos darle un mirror aquí y ahí estamos modulando toda la casa. Estas creo que son de 15, ya vamos a revisar. Y también por el espesor creo que como que sí. No, ok, me engañó, pero esta es puerta. Entonces solo sería de aquí para acá la modulación. El 15. El de 20, ahí estamos. Y me falta modular. Vamos a ver si cabe este dado. No le metemos. Aquí mejor le voy a meter un 9. O sea, son criterios personales. O sea, hay cosas que es mejor hacerlas y hay otras que parecería que no. Bueno, bien. Ya está de ahí, que es puerta. Revisemos espesores de esta pared de aquí para acá. Punto 15, entonces, ok. De aquí, punto 15, aquí todo esto, y aquí igual, ¿ve? Aquí sí, por fuerza, mejor me quedo con el bloque, porque si yo meto un dado de 15, vamos a ver cómo queda. Son criterios, vuelvo a repetir, son criterios personales. Yo en este caso, por también por sistema constructivo, mejor lo meto. Pero si me doy cuenta, puedo meter un bloque, lo voy a poner acá, acá. Después lo voy a romper, pero ahorita puedo dejarlo así traslapado, porque en la construcción se puede hacer eso realmente, se puede cortar. Este parece ser de 20. Sí, entonces de 20. Agarro esto, aquí. Lo traigo para acá. Aquí vamos a cambiar el giro. Creo que es de 15 también. No es de 20, pero vamos a ponerlo acá. Sí, es de 15. Entonces ahí hay una combinación un poquito extraña, sí, pero es aplicable también. Queda esta situación. Aquí pareciera que es de evaluar lo siguiente. Mejor meto un nervio de aquí hasta acá. Y
Y vamos a ver aquí cómo está la modulación de 20, 15. Ok. Aquí para no estar complicándome con los bloques, fijaros, o sea, no quise meter un bloque y estar pensando si corto o si me va a quedar un pedacito, no. Estos procesos pueden diferir de un autor a otro, de una persona a otra. Entonces, si se fijan aquí, me queda otro pedacito. Entonces, veamos aquí qué es lo que conviene. Traigo para acá. Y aquí vamos. Ups, perdón. Aquí voy a jugármela, como diría yo. Voy a traer esta pieza para acá. Ya sé que es un nervio. Entonces, mejor lo hago así. O sea, es un criterio personal. Le meto mejor un nervio. No me complico. Y listo. Bien. Hoy vamos con la otra parte que es bien fundamental. Y es el desarrollo de las soleras de fundación. Ya tenemos unos layers que se llaman soleras de fundación. La solera de fundación, ya vimos que es una representación de ese elemento que va a permitir sostener la pared. En el caso de paredes que no pasen de los 3 metros, el ancho de esa solera puede ser de 40 centímetros a partir del eje. Entonces, a partir del eje son 40 centímetros de grosor, quiere decir que tendríamos 20 para acá y 20 para acá. Offset, punto 20, de aquí para acá y de aquí para acá. Eso que están viendo ustedes ahorita ya proyectado es la solera de fundación. En este caso, las soleras de fundación exteriores van a ser de punto 40 por punto 20. Fíjense bien, las exteriores usted la va a dibujar de punto 20 por punto 40. Vuelvo a repetir, las exteriores. ¿Okay? Y voy a alargar este un poquito por acá. Voy a mover esto sobre el eje acá, miren. Y luego voy a estirar exteriores o perimetrales. Quiere decir que este pedazo de eje y este pedazo de eje serían de punto 40. Pero como esta es más pequeña, valdría la pena. Sí o no, realmente debería ser más pequeña. Es proporcional a la pared, pero la vamos a dejar de punto 40. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me traslado nuevamente estos elementos a partir de acá, miren, hacia acá. Busco el centro hacia acá. Esta no, ya vamos a ver qué vamos a, lo que decíamos. Esta sí puede quedar así. Y nuevamente copio, mire, esto y esto a partir de esta intersección que se me hace aquí. ¿Hacia dónde? Hacia este elemento, el central. En este caso vamos a ponerla acá. La voy a poner acá. La voy a poner acá. Si se fijan, me está quedando esta de conformar. Entonces aquí vuelvo a copiar esta que ya tenemos por aquí, la copio hacia acá, ¿sí? Y fíjense bien lo que está sucediendo. Ah, aquí me falta todavía esta. Entonces, voy a unir esto. Esto, si quiero, lo dejo así. Aquí lo corto, miren. Aquí también lo corto. Aquí voy a llegar
hasta arriba, pero en esta parte, y en esta parte llego hasta aquí, corto estas extensiones. Acá nunca se deja cruzada la suela de fundación, se deja limpia. Ya vamos a ver qué sucede acá. Acá corto, corto, aquí corto. Este solo me sirvió de guía, este no se pone porque tenemos los ejes. Luego quito esto, ¿ves? Es una solera corrida limpia. Te fijas, donde hay huecos de puerta se deja pasada. Aquí podríamos hacer esto, fíjense bien. Se podría dejar pasada la solera de fundación, o dependiendo del criterio del diseñador, pues se deja cortada. Yo la voy a dejar cortada por ahí. En cuestiones de criterios de estructuración. Luego repetir, se puede dejar cortada o se puede dejar continua. Es criterio del diseñador. Aquí cortamos. Esta está sin tocar, pues no me corta. Ahí estamos. Aquí volvemos a cortar este pedazo. Aquí estamos en el acceso, pero cierro. Ahí está. Fíjense bien cómo va quedando el planito, para que usted pueda ir revisando esta situación, ¿verdad? Entonces, aquí vamos, taca, 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 taca. Volvemos a decir, estas son soleras de fundación, ¿verdad? De punto 40 de ancho por punto 20 de alto. Y sería considerada la SF1, ¿ok? SF1. Ahí sí. ¿No? Entonces, me faltan estas interiores. Este interior lo voy a poner de nombre SF2. ¿Okay? Aunque va a ser igual que la SF1, pero la vamos a denominar SF1. SF2. Okay. Fíjense bien cómo queda aquí. Aquí sí volvemos a cortar mejor. ¿Ves? Entonces, ahí está eso. Bien. Pasémonos al texto importante. Texto, notas técnicas estructurales. Entonces les decía yo, SF-1, ahí está bien grande el texto, le cambio de tamaño a un punto 20. Después vamos a ver que está todavía bastante grande para la escala y para mucha información. Como veo que está muy grande, le voy a poner un punto 15 y más o menos así juega. Entonces, esa es SF1, esta va a ser SF2, esta va a ser SF1, ¿okay? Donde vemos que existe un tramo importante de solera, pues ahí le vamos a poner los nombres, ¿ves? Esta, como es de punto 15, aquí sí la voy a hacer más pequeñita, de un punto 30, igual considerando que la pared no es tan alta, punto 15 a un lado, punto 15 al otro. Quito esto, acá la puedo bajar pasada. Ya hemos visto eso. Y le paso sus propiedades para que sean congruentes, ¿verdad? Entonces, esta de acá, ya dijimos que es de punto 30, por lo tanto, SF2. ¿Okay? Esta es una SF2 real.
esta podría ser siempre la SF1, lo que les decía. SF1. Voy a llevarme los bloques de concreto por acá. Voy a dejar ahí. Liberamos SF1. SF1, si se fija, tengo que dejar bien identificada igual qué partes o qué tramos son SF1. No solo se ponen pedacitos, se ponen todo lo que sea importante. ¿Okay? Luego aquí ya sabemos que es un nervio, nervio 1, nervio 2, nervio 3. Tenemos 3, 4, 5. Los nervios van de acuerdo a sus dimensiones, por lo tanto, si se fija, este con este creo que son iguales. Sería el nervio 1, nervio 2, nervio 3, nervio 4. ¿Okay? Lo vamos a identificar. Esto lo podemos dejar horizontal, de preferencia. Aquí voy a poner N1. Lo voy a dejar por acá. Después revisaríamos nervio 2, nervio 3. Ah, pues hay más nervios. Nervio 4. Nervio 3. Nervio N1, N2. Y a este lo voy a poner de acá, dijimos N2. Bien, ya tenemos esa modulación y ya tenemos los nombres identificados. Por acá le voy a poner una columnita, póngale. Voy a poner una columna de 0.30, 0.30. Lo menos que puede tener una columna para hacer columnas según sus dimensiones es eso. Si tiene más, o sea, si tiene menos de eso, es mentira. Esa no es una columna, ya se lo digo, es un nervio. Una columna, su dimensión mínima es el que acabamos de ver. 0.30 por 0.30. Así que si alguien viene y le dice, no, mira, te voy a hacer una columna de 0.20, es mentira. Hoy, como es una columnita aislada, así se le llama esto, le voy a hacer su zapata. Y como es una pequeña columna, la voy a hacer de 0.80. Vamos a ver cómo queda 0.80 por 0.80. O sea que necesito 0.65, la voy a poner coma por 0.65. Entonces fijémonos bien cómo queda el tamaño de la columna con respecto a su zapata, ¿verdad? Como es algo pequeño que no va a soportar tanta carga, por eso es que lo hemos hecho así. Y a esto le voy a poner zapata, fundación Zapata, ahí está, ¿verdad? Entonces, como esa es una fundación Zapata, la vamos a identificar como Z1, y la columna va a ser la columna C1. Aquí voy a quitar el guión y le voy a bajar un poquito el tamaño todavía. Y la voy a poner dentro de la columna. La puedo poner a un ladito. Lo importante es que quede identificada. Bien. Entonces ahí ya casi terminamos esto. Hoy vamos a hacer el refuerzo, el acero de refuerzo. Aquí está. El acero de refuerzo que se ve en planta. Entonces agarro una chibolita, un circulito, le pongo un hash. Ahí está. Sólido. Enter. Y esto vamos a ver si lo podemos hacer un bloque. Block acero de refuerzo y un bajo longitudinal. O en
otras palabras, el acero que sirve para la flexión. Le voy a cambiar un poquitito la escala a esto, con un punto 90. Esto yo lo siento yo grande. Y hoy lo voy a traer a donde, acá, miren, aquí. Sí, está muy grande, todavía aguanta que le bajemos a un punto 80. Esto es bien importante, no puede quedar tan grande, no puede quedar tan pequeño. Entonces, me vengo acá, me vengo acá, ahí he amarrado la esquina, ¿okay? Luego voy a agarrar esto de acá y hoy sí me voy modulando a punto 40. Fíjense bien, ¿verdad? A punto 40, punto 40, punto 80, 1.20, 1.60, 2, 2.4, 2.80, 3.20, 3.60, 4, 4.40, 4.80, 5.20, 5.60, y podemos seguir modulando hasta el final. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hago? Pues vuelvo a copiar todo esto, esto, esto desde acá. Ahí ve, ahí está. Luego, acá volvemos a hacer el mismo proceso: modulo, copio esta. ¿Cuánto separado? Punto 40. Punto 40. ¿Okay? Luego, punto 80. 1.20. 1.60. 2. 2.40. 2.80. Y aquí ponemos, ¿verdad?, a donde corresponde, en este caso por acá. Luego para acá, luego me voy nuevamente a modulación de punto 40, punto 40, punto 40. Bueno, aquí hay otro caso particular, ¿verdad?, que es una intersección, es como aquí. Aquí casualmente, gracias a Dios, la modulación me ha salido bastante bien. Y termino ahí y voy modulando, modulando, modulando toda la información, ok. Luego de eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer el cuadro de fundaciones, así como lo hemos visto en los ejemplos de la tabla de fundaciones. Usted va a hacer su tablita. Vuelvo a repetir, si usted tiene paredes de bloque de 20, entonces vamos a hacer esto. Quiero ver dónde está el bloque de nota. Bloque de nota, con atención: paredes de 3 metros de altura, solera SF1 perimetral de 1.60 por 1.30, ok. Paredes de 3 metros de altura SF-2 interiores van a ser de 1.40 por 1.20 para ustedes. Fíjense bien, de 3 metros de altura pleca o más, ¿verdad? Paredes de 3 metros de altura como máximo, ¿verdad?, para las interiores, punto 40. O sea que aquí también entran las de 2.80, 2.40, etcétera, pero aquí las paredes de 3 metros o más para las perimetrales, ¿sí? Esas son las dimensiones que ustedes van a utilizar, ustedes, ¿verdad?
ya vieron cómo se modula, ya ven cómo se pone. Eso lo van a ir poniendo en un pequeño cuadrito resumen. Si hay casos particulares, entonces lo vamos a ver y evaluar. Pero esto es lo que tienen que desarrollar. ¿Ok? Piensen bien que donde hay incluso ventanas, que hay ventanas, yo he dejado, ¿verdad?, eso. Entonces, si yo quiero resaltar las ventanas, por decir así, busco la referencia de arquitectura, busco las ventanas y las voy a resaltar solo para tener una buena ubicación de ellas. Ahí están, ¿ve?, resaltadas donde están las ventanas. No importa que hayan ventanas, yo modulo el bloque, ¿ok? Porque después vamos a ver esa peculiaridad. Entonces, si se fija, así usted le va poniendo los nombres y toda la información, a manera de que su plano se va a ir viendo así. Así, después vamos a ver la calidad. Voy a quitar esto de acá. Voy a poner el display locket, que es para ponerle una llave. Y si se fija, esto no se ve punteado. Entonces, ¿qué hacemos? Como no se ve punteado, lo vamos a puntear con punto 2 o con un 2. No me permite todavía verlo. Todavía no. 0.05. Vamos a ver. No estoy viéndolo punteado, necesito verlo punteado eso. Entonces voy a probar con el 1, ¿no? Con un 5 tampoco, ahí está. Entonces en este caso le voy a tener que aumentar más para que se vea punteado. Le voy a poner un 10 y a la hora de la impresión se va a ir viendo mejor. Entonces todavía necesito más, ahí está, para que se vea bien a la hora de hacer la impresión. Luego cambiamos las características, ¿sí? Esto es bien importante, o sea, porque muchas veces me dicen, mire, pero es que no puedo ver, pues sí, porque no lo está arreglando, no lo está dejando bien. Igual mire los ejes, cómo se ven, van a quedar bien porque se ven grises, pero si se fijó ya la calidad del eje debería ser diferente. Entonces mire todo lo que hay que hacer, hay que cambiar, ¿verdad?, el tipo de línea, o sea, el tipo de línea me refiero al lente. Line time escala, la escala como se tiene que ver, que tiene que ver de según la dimensión. Entonces esto se va ajustando aquí en el, en las ventanas, en los layouts. También lo podría hacer desde el model, ¿sí? Ojo, no he terminado, ¿sí? Usted tiene que terminar. Yo igual me voy a poner a terminar esto, porque como le vuelvo a repetir, este es un proyecto real. Entonces aprovecho para hacer también los planos de esto de una sola vez, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos una calidad para que se visualice a la hora de la impresión. Si yo le doy esto control P, no importa que me diga que tengo unos problemas, continuar, preview plot, ¿verdad?, 24x36, ahí está. Voy a cambiar a un 36x24. Aquí le voy a poner milímetros, le voy a poner la ventana, voy a agarrarlo como les he enseñado. Vamos a ver el preview. Aquí tengo que cambiar el landscape, el portrait, preview. Y mire, ¿ve? Se fija cómo va quedando ya realmente la calidad de lo que queremos. ¿Ve? Aquí igual usted puede ver si esto amerita que se haga más grande, si esto también, pero mire la calidad del plano en sí, ya va cambiando, ya se va viendo mejor, etcétera, etcétera, y más cosas. Entonces esto es lo que le tenía que explicar para que usted pueda continuar con su plano estructural. Como le digo, si hay unos casos particulares, usted me escribe, ¿okay? Vuelvo a repetir, las soleras perimetrales las va a hacer de .60, las interiores de .40, para que haya una buena diferencia. Okay, entonces hasta aquí llego con este video tutorial y le agradezco mucho su atención. Por favor mírelo, porque esto es lo que le conviene para hacer su plano estructural número 1. Gracias.